¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Gracias por acompañarnos. Le damos una cálida bienvenida a los cuartos de final de la Copa. Solo 8 equipos siguen en carrera por un lugar en la final, por tener la chance de levantar el trofeo, de quedarse con toda la gloria. Algunos son los candidatos de siempre y otros han sorprendido a propios extraños con su presencia en esta instancia decisiva. ¡Qué linda se puso esta Copa, queridos amigos! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol! Una vista espectacular la que nos ofrece el estadio hoy, el Mineirão, el más grande de esta región. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Saque desde la banda. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Pelotazo largo y al hueco. La mete. ¡Cabecea, puede ser! Se la pudo meter de cabeza. No recibió un pase muy claro. Creo que buscaba un poquito más de potencia. Iniesta. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va el balón. Cabezazo terrible. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Meter el primer gol en el primer partido te motiva todavía más. Así que es una excelente manera de arrancar. Traba, lucha y gana el balón. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. ¡Dentro al arco!
Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Abre la defensa con un pase. Allí va. El de ahí. La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. La saca fuerte hacia arriba. Le pega desde ahí. Lo toca, sí. Es falta. Arriesgó de más con esa entrada durísima. Y está correctamente amonestado. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Atención! ¡Esta es buena! ¡Le dio arco! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Estamos viviendo un momento emocionante, amigos! ¡Un golazo imposible para olvidar! ¡Verdaderamente increíble! ¡Qué calidad tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! Eligió el lugar y le pegó como los dioses, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Y con ese gol, recupera la ventaja. Cerraba ese gol, todavía lo están corriendo por el estadio, ¿no, Diego? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Y con ese gol, pasan a ganar el partido. La juega larga, el pase fue malo. Se diluye el ataque. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este... ¡Le pegó al arco! Apenas un poco arriba esa pelota. Qué cerca pasó ese disparo. No entró por milímetro. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡Le va a pegar! Se fue muy arriba del arco. Este equipo se siente muy cómodo jugando de contraataque y acá quedó demostrado. Pica el balón. Traba, lucha y gana el balón. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Recibe el arco nomás. ¡Qué pase tan horrible! Abre el juego y lateraliza el ataque. Va por abajo. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina.
buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Tira un pase largo. A ver si la puede controlar. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Gran pase a través de la defensa. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante, con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. La ventaja en el marcador es mínima, igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido se va a definir solo por algún detalle. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2-1. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Esto será saque lateral. La juega profunda. Atento, firme y seguro. La pelota es del arquero. Recibe el pase en el área. Pase largo por arriba de todos. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Cuidado, que puede ter... Metió el disparo. Pegó el palo. ¿Cómo se salvaron, por favor? Allí va. Saca el centro. Ahí va el disparo. ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de 2 goles. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Ahora ganan por 2. ¿Buscarán liquidar el partido? Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? La juega larga. A ver si llega. Lindo espacio encontró por ese lateral. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. ¡Uf! Qué lío bárbaro se armó en el área, ¿eh? No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Allí va, muy tranquilo con la pelota. Allí, gran oportunidad. Una gran frustración para el jugador. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Me parece que se viene un cambio. A ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz. Una buena pelota a las espaldas de la defensa y chau. Te liquida. La domina. Apunta, dispara. El uno, el uno, el uno. Salvada monumental del arquero. Impresionante lo del arquero, enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Ahí está el cabezazo.
marca de 3 goles en el marcador. Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Muy bien, tenemos una modificación más. 2 cambios seguidos. Esto ya parece sentenciado. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Es un pase que rompe la defensa. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al corazón del área. La agarró genial. Ahí está. Ahí va otra vez. Se la saca de encima. Gran pase a través de la defensa. Ah, cómo se salvaron esta, ¿eh? No se puede creer. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Pasó muy bien. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Últimos 5 minutos de partido. Tira larga cerca del área. Recupera la pelota. A ver quién va. Esta es clara. Puede pegarle. Atención que ya le pegó. Se achicó, encaró frente al arquero mano a mano. Una notable definición. Resolvió con mucho aplomo, sin vacilar, como hay que hacer en los mano a mano. El arquero achicó todo lo que pudo, pero nunca llegó a incomodarlo. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Están dominando el partido a su antojo. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero qué viva! ¡Qué impacto! ¡Excelente el arquero! Se eleva y cabecea. Envío largo del arquero. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Amigos del fútbol, ya lo lograron, ya lo consiguieron. Ya están entre los 4 mejores de la competición. Ahora, ¿quién nos para en esta semifinal? Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Demostraron una superioridad contundente. Pasaron a la siguiente ronda y a este paso van a llegar muy lejos. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente satisfechos. Gracias de parte de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.